A este espacio denominado Leyendo a Colombia, un espacio que tiene como fin conocer las obras literarias colombianas para reencontrarnos en sus letras. El día de hoy, la tercera entrega de este hermosísimo libro, de esta hermosísima novela, El Olvido que Seremos, de Héctor Abad Pasionense. No olviden que hemos hecho ya dos entregas en las cuales hemos hablado de ese antiguo Medellín, de todo ese recorrido que ha tenido Abad Gómez, su padre, con Abad Pasionense. Pero hoy tenemos una entrega bien especial. Vamos a hablar de una de las hermanas de nuestro escritor, de Marta Cecilia, también hija de Abad Gómez. Así que los voy a dejar en compañía de nuestro amigo y queridísimo Steven Grajales. Ya nos vemos. Recuerden que hemos dicho que esta obra es biográfica. Todo lo que acontece en el libro suele ser ficcionado por Faciolins, pero son realidades. Lastimosamente, Marta Cecilia sufrió un cáncer en la piel, conocido como melanoma. Esto hizo que su vitalidad y energía fuese decayendo poco a poco, como un ocaso que se extiende en la tarde. La familia sufrió grandes bajones emocionales. Marta Cecilia era una gran artista, era actriz, la hija consentida de su padre. Y poco a poco todo el llanto, toda la miseria y toda la desgracia fue oscureciendo la familia Pasionense. Abad solamente encontró en su estudio una manera de sufrir su dolor bajo sus grandes obras musicales, como lo decía el mismo Pasionense, que su papá solía ir allí y desahogar todo su llanto. Marta Cecilia era la favorita. Intentaron buscar los recursos para ir hasta Estados Unidos a tratarla, pero no hubo solución. Abad Pasionense logró mostrar a través de su escritura cómo iba impactando esto mismo en la familia y cómo todos iban perdiendo las esperanzas. Pasionense logró mostrar a través de la escritura la desgracia de la muerte de un familiar. La verdad, yo invito a todos ustedes, usuarios, oyentes, suscriptores, a que si tienen una relación estrecha con sus hijos, esta es la novela. Esta novela es perfecta para estrechar lazos con ellos mismos y ver que ya no volveremos a ser el olvido que seremos, sino que debemos recordar y quedarnos inmersos en los recuerdos de todos. ¿Y cómo? Por medio de una gran obra como esta. Invitadísimos a todos ustedes a que nos sigan en las redes sociales y asimismo lean este gran libro. Y de esta forma hemos llegado al final de la tercera entrega de Leyendo a Colombia para esta magnífica obra, El Olvido que Seremos. Pero antes de despedirme, me gustaría invitarlos muy cordialmente al simposio de escritura creativa, que se va a llevar a cabo del 21 al 24 de octubre, la otra semana. Pero toda la información de este evento la pueden encontrar en las redes oficiales de la Alcaldía y del Centro Cultural Bacacatá. Hasta aquí llegamos esta tercera entrega. Pero después del simposio nos encontraremos nuevamente en la cuarta y última entrega de Leyendo a Colombia. Hasta luego, amigos.